tal a todos? Bienvenidos una nueva vez a otro segundo episodio de La Tesis del Héroe. Rata B-Boy acá presentando otro segundo episodio. Hoy vamos a estar viendo a Blancanieves. Seguramente voy a estar soltando los dos episodios mañana por ser estreno en esta nueva serie corta. Así que ya saben, estamos con la página web. Ahí pueden hacer las donaciones PayPal, PayPal. Si les gusta el canal, pueden suscribirse. Vamos a escribir en la página web Blancanieves y ya mismo vamos a entrar. Nos estamos refiriendo a un héroe de la familia de Bosque Sombrío de color azul. Así que va a haber datos que vamos a ir tirando a medida que vayan apareciendo, porque hay más datos para dar, más información, así que tranquilos. Ya saben que si quieren que haga algún video en especial, por el momento vamos con los de 5 estrellas. Dejen en los comentarios. Si hay algo que me olvido de analizar o demás, también pueden dejarlo en los comentarios para que, bueno, si hay que cambiar algo, volvemos a hacer el video o lo agregaremos en los videos que vengan más adelante. Bueno, nos encontramos con un héroe de 5 estrellas, el cual tiene un valor de ataque, un nivel de ataque, perdón, 756. Vemos el valor de Filifea Fong, el cual es 832. La realidad es que 756 es un buen nivel de ataque. Es un buen nivel de ataque. No está dentro de los valores máximos, pero tampoco se asusten porque no es que hay muchos héroes que se encuentren dentro del rango de 800 y pico de golpe. O sea, por lo general, de hecho, en el juego habrán uno o dos que estén dentro de ese rango y el resto están dentro del rango de los 700. Así que 756 nos acerca bastante a lo que es el rango de 800 y bastante a lo que es el valor de Filifea Fong, lo cual es un buen nivel de golpe y la verdad que va a ayudar bastante. Nivel de defensa, nos encontramos con 747. Acá pasa exactamente lo mismo, chicos. No hay muchos héroes que estén dentro del valor de los 852 que tiene Krampus de defensa. Así que 747, la verdad que es un muy buen valor de defensa. Sobre todo va a lograr, como lo explicamos en el video anterior, de que el héroe se mantenga más tiempo con vida y que el daño que nos entre al tener una muy buena defensa sea menor. Ahora, en nivel de vida nos encontramos con 1239. Acá pasa una curiosidad. A ver, dentro del rango 1545, que es el mayor rango de lo que es la base del héroe, no estamos contando los disfraces porque los disfraces sería un potenciamiento extra, sinceramente. Estamos un héroe que se sube simplemente por la ficha, así que por ende los disfraces no los contamos y contamos la base. La base de 1545, muy pocos héroes están dentro de sus valores. Generalmente nos vamos a encontrar con bastantes héroes dentro del rango de 1400 y 1300. Así que 1299 no es un mal nivel de defensa, de vida, pero la realidad que es un poquito normal, tirando un poquito más abajo. Se asimila, está más cerca de lo que serían los héroes de 4 que un muy buen héroe con un muy buen nivel de 5. Pero el hecho de que, si bien la vida no es mala, el nivel de defensa va a ayudar que esos puntos de vida duren mucho más. Así que no sirve, no sirve. Vamos a encontrarnos con un héroe de maná lento. Como ya lo hablamos anteriormente, la carga de un héroe de maná lento, y lo pueden ver en la ficha, es de 12 fichas y la carga real es de 12. Eso significa que 12 fichas en combinación del tablero a nivel de ataque vamos a necesitar para poder activar al héroe. Si en caso de que quisiéramos activar al héroe y tengamos la posibilidad de hacer combinaciones de fichas, pero que estas no golpeen a ningún héroe, vamos a necesitar 6. Porque la ficha cuando golpea a un héroe vale un punto y cuando pasa libre vale el doble. Tengan en cuenta que siempre nos tenemos que acercar lo más posible al nivel de la ficha. Y no hay medias fichas en el tablero, así que un dato muy importante. Nosotros para poder activar el héroe, en vez de con 12 fichas, con 11 fichas que golpeen un enemigo, vamos a necesitar un 10% de aumento de maná. Vamos a ver que en la red de talentos nosotros nos vamos a encontrar con este héroe, el cual nos va a dar nada más que un 2% de aumento de maná. Así que sí o sí, si queremos llegar a darle
un aumento del 10% de maná, vamos a depender de una tropa, en caso de que ustedes la tengan, de 4 estrellas que tenga porcentaje de aumento de maná. Siendo que el máximo que podemos llegar a conseguir de una tropa es a nivel 29 de 4 estrellas en porcentaje de maná y es nada más que un 15%. Así que tengan en cuenta esos valores para ver hasta dónde ustedes pueden subir y no malgastar recursos. Si nosotros queremos que el héroe, en vez de con 11 fichas, se active con 10 y pase a ser de maná lento a maná promedio, vamos a necesitar un 20% de aumento de carga de maná. Esto por sí solo, ya sea por algún bonus que podamos obtener, que puede ser por familia, por tropa, por red de talento o por algún otro tipo de bonus que nos dé el juego, salvo el que sea que se active un poder o que funcione específicamente en algún nivel, sino que el héroe de por sí solo, al presentarlo en una batalla, ya automáticamente tenga ese cambio de maná, no vamos a poder llegar a activarlo solamente con 10 fichas, porque nos están pidiendo un 20% de aumento de maná y la realidad es que el héroe no llega a esos valores. De por sí con la tropa y la red de talento simplemente llega a 17. Y en bonus de familia no tenemos un extra de maná. Así que sí o sí, si nosotros queremos reducir la carga de cantidad de fichas que necesita el héroe para poder activarse, vamos a necesitar recurrir a el poder de otro héroe, ya sea como lo mostramos recién, el de Jefe Lobo o uno de los ninjas, Mika, que también tiene un aumento de carga de maná, o algún otro héroe que nos dé un aumento de carga de maná para que Blancanieves pueda activarse más rápido. Nosotros podemos llegar con un 34% a una activación del héroe con 9 fichas del tablero, lo cual serían 5 libres, y podemos llegar, si es que logramos llevar al héroe al 50% de aumento de carga de maná, o sea, potenciar el 50% del maná, vamos a poder llegar a activarlo con 8 fichas. Y ese es un dato muy importante, chicos, porque activar a un héroe con 8 fichas es, adivinen qué, y acá es donde se viene la mejor parte, es el valor de carga de un héroe de maná rápido. Entonces, nosotros podríamos llegar a pasar un héroe de maná lento a maná rápido, pero esto siempre y cuando logremos darle un extra de carga de maná del 50%, que obviamente vamos a tener que recurrir a otros héroes, como por ejemplo Mika, que nos da en su tercera carga de poder, nos da durante 4 turnos, si no me equivoco, pero nos da durante un par de turnos, un 33%. Entonces tenemos 33%, si tuviésemos la tropa de 4 estrellas nivel 29 tendríamos otro 15, ahí ya tendríamos un 48, y con el 2% que nos da de la red de talentos llegaríamos al 50%. Pero esto nada más que por un par de turnos. Pero igual, es importante saber que podemos llevar este héroe de maná lento a maná rápido. Ahora, simplemente por las cualidades normales del héroe, por darle una tropa o por la red de talentos, y lo único que podríamos llegar es al 10%, que sería 11 fichas. El resto no nos va a servir de nada a menos que lleguemos de 10% a 20, a 34 o a 50. Cualquier valor de extra de maná que tengamos que no llegue exactamente a esos valores no nos va a servir para nada y va a ser desperdiciado. Eso significa que si yo tengo un héroe que tiene 19,9% de aumento de carga de maná, simplemente va a utilizar el 10 y ese 9,9 se va a perder. Para que lo tengan en cuenta. Ahora, vamos a ver el poder del héroe, que es lo más importante, ¿no? Primer poder que tiene es que descarta todas las bendiciones y alteraciones de estado de todos los que estén en pantalla, aliados y enemigos. Si bien cuando salió esto se veía un poco medio malo el hecho de que automáticamente limpie todos los buffers habidos que hayan en el tablero. Si nosotros tenemos un aumento de ataque nos los va a quitar, si el enemigo tiene baja defensa se lo va a quitar, también si el enemigo tiene un potenciamiento se lo va a quitar todo. Pero
Pero hoy en día, con el surgimiento de nuevos poderes y nuevos héroes, hay héroes que aprovechan el hecho de que al activarse, si el héroe o alguno de los compañeros tiene un efecto negativo, tienen un extra bastante fuerte a nivel de golpe o en alguna otra de las funciones. Entonces, el hecho de tener a Blancanieves para eliminar todos estos efectos va a reducir significativamente el efecto de esos héroes que aprovechan cuando hay alguna bendición o alteración de estado en juego. Entonces, la verdad que se hace muy interesante, nos plantea una posibilidad de contra y una forma de juego muy buena, a pesar de ser de maná lento, pero tiene buenos valores que respaldan la carga de maná. O sea, nosotros vamos a poder activar este héroe, no con tanta frecuencia como quisiéramos, pero sí va a ser un héroe que vamos a poder disfrutar en pantalla. Además de esto, el héroe va a causar 180% de daño a todos los enemigos. A ver, voy a presentar otra de las informaciones y acá en pantalla ustedes pueden ver el detalle de golpe a todos los enemigos. Acá yo hice la cuenta en la ficha que yo tengo con todos los valores que hay en el juego y saqué el porcentaje de cuáles eran los héroes que golpeaban con tanto daño a todos, y saqué todos los porcentajes e hice una clasificación para que ustedes puedan saber y tengan un conocimiento más profundo de cómo calcular y cómo saber si este 180 de daño a todos los enemigos es bueno, es malo, o si nos sirve o nos va a aportar algo o va a ser algo muy bueno o quizás no tan. A ver, si nosotros agarramos el valor que está en el nivel de ataque, el cual es 756, y lo multiplicamos por 1,8, lo cual sería 180%, lo multiplicamos por 1,8, nos va a dar que el golpe a todos los enemigos es de 1360. Si ustedes se dan cuenta, un golpe normal va desde los 1300 hasta los 1900. Eso es lo que sería un golpe normal. Dentro de ese rango, los héroes que estén dentro de ese rango, va a ser un golpe normal. No va a ser ni muy bueno ni muy malo. Va a ser un golpe normal. Obviamente, dense cuenta que está recién entrando en lo que es 1300. Eso significa que, si bien es normal el golpe, también está un poco tirando abajo. Como para que lo tengan en cuenta. O sea, nos va a aportar, pero no esperen que con el golpe de Blancanieves liquidemos a todo el equipo, porque la realidad es que, por más de que estemos en una batalla donde estemos con maná muy rápido, la realidad es que ese golpe no va a aportar mucho al equipo. Quizás si todos los héroes le queda muy poquito de vida, nos va a dar alguna ayuda para poder liquidarlos a todos, pero la realidad es que no vamos a liquidar un equipo completo por más de que sea de maná rápido la partida o la situación. Además de esto, va a darnos un 15% extra de daño adicional por efecto de estado eliminado. O sea que cuando elimine los estados va a sumar un 15% de daño adicional por efecto de estado hasta llegar a 420, lo cual, estos serían 16 efectos de estado. Si ustedes dicen eliminar 16 efectos de estado es mucho, pero si hacemos la división de 16 efectos de estado por 5, sería 3,2. Y en realidad, si estamos en una partida normal, serían 10 héroes en un asalto, sería eliminar un efecto 0,5 o 2. Tengan en cuenta que hay héroes que apilan efectos de estado uno arriba del otro, y de repente puede pasar que nos encontremos con la ficha de un héroe donde pueda llegar a tener 5, 6, 7 efectos de estado potenciándose. La realidad es que Blancanieves nos va a servir muchísimo contra esos héroes que apilan muchos efectos, porque no solo vamos a limpiar el tablero quitándole todo ese beneficio al enemigo, sino que además el golpe se va a ver potenciado. ¿Y en cuánto se va a ver potenciado? Bueno, en vez de golpear con 180, vamos a suponer que llegamos al máximo de 16 efectos de estado. Entonces vamos a hacer 756 por 4.2. Y acá nos va a dar, y acá es la buena noticia,
nos va a dar un golpe de 3.175. Y si vemos los valores, 3.175 supera lo que es el valor, un valor excelente de lo que son los héroes que golpean a todos, y ya sería como un valor top de golpe, o sea, sería un valor top de lo top, sería el valor más fuerte. Entonces, en este caso, sí estaríamos hablando de un héroe que podría liquidar al equipo contrario. Ahora, ustedes dirán, pero entonces, pasa de ser bueno, pasa de ser malo a muy bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, acaba el tema. A ver, es un héroe que puede servirnos en defensa y puede servirnos en ataque. Puede servirnos en defensa y en ataque. Ahora, ¿nos va a servir siempre en defensa y en ataque? Y la realidad es que no, porque llevarlo contra un titán no sería muy beneficioso llevar a este héroe contra un titán. Entonces, porque nos estaría quitando los potenciamientos que queremos para poder generar más daño. Por ende, la primera clase quedaría descartada. La segunda clase, la cual dice que el héroe podría ser o de ataque o de defensa, la realidad que se nos queda corta porque no cuadra muy bien con lo que sería este héroe. Porque está bien, lo podemos poner en defensa y en ataque, pero lo podemos poner siempre, siempre nos va a beneficiar. Y la realidad es que no, porque si nosotros nos enfrentamos a un equipo de defensa que no genera muchos estados alterados, simplemente que golpea directamente, entonces la realidad es que vamos a estar teniendo un héroe de mana lento que va a estar desperdiciando su poder y que no vamos a poder llegar a alcanzar ese golpe top, sino que vamos a mantenernos en valores bajos y vamos a estar ocupando un puesto innecesariamente. Entonces acá es donde entraría la tercera clase, la cual es que el héroe funcionaría especialmente contra ciertos héroes o poderes, que es la clase a la cual yo voy a meter dentro de la clasificación a Blancanieves. ¿Qué significa este? ¿Qué significa esto? Que este héroe nos serviría muy bien en ataque, pero nos serviría siempre y cuando nos estemos enfrentando a héroes que tengan bastantes beneficios o efectos que se apilen uno a través del otro. En ese caso, donde nosotros nos tuviese que tocar enfrentarnos a un equipo donde vemos la ficha de los héroes y vemos que, por ejemplo, Eguida, Frida, que tienen muchos efectos beneficiosos y que se apilan unos con otros en el héroe, Bukon con Bullstock y otros héroes más, Blancanieves va a ser ideal para llevarla en ese momento. A pesar de ser mana lento, nos va a servir muchísimo. Y también, obviamente, si nos estamos enfrentando a esta nueva clase de héroes, los cuales aprovechan los beneficios positivos o negativos para obtener una mejora en su ataque. Así que, ya saben, la familia, el bonus, da a partir de 2, da 3 de ataque y 5 de defensa, con 3 héroes de la misma familia, 6 y 10, con 4 héroes 10 y 15, y con 5 héroes 15 y 20% de potenciamiento, que esto es natural del héroe. Ahora, para poder obtener el bonus de familia, simplemente vamos a tener que llevar 2 héroes de la misma familia sin repetir. Si el héroe no los mata, no importa. Si el héroe lo llevamos y lo matan, igual vamos a seguir obteniendo ese extra y no van a poder bloquearnos ese extra. Así que, para que quede claro, creo que está todo explicado. Se hizo un poco más corto el video porque, bueno, ya entramos mostrando ya datos que ya habíamos mostrado. Así que, bueno, hasta acá llegamos con la tesis del héroe de Blancanieves. Espero que les haya gustado. Visiten la página web por si quieren ver datos. Ah, en cuanto a la red de talentos, a Blancanieves, si ustedes quieren aumentarle el nivel de ataque, la verdad que funcionaría para el tema de la eliminación de efectos. Pero mi recomendación, irse a lo seguro, vayan por defensa y vida, priorizando la defensa. En este caso vamos a darle un pequeño aumento de ataque ahí. Y esto es porque al nosotros aumentarle la defensa, fíjense el camino que estoy siguiendo, vamos a lograr de que el héroe se mantenga más tiempo con vida
Y el hecho de ser de maná lento, recuerden ir por el potenciamiento de maná. Y acá pueden, si ustedes quieren la curación, si no, no hace falta. Pero van a llegar a tener un valor, si siguen este camino, de 800. Fíjense, acá tienen los valores, 801, 866, van a pasar a 861 de ataque, de defensa, y a 1449. Son valores un poquito mejores, pero bueno, el camino sería hasta del primer nódulo, sería a la izquierda, de vuelta a la izquierda al segundo nódulo, tercer nódulo a la derecha, cuarto nódulo a la izquierda, quinto nódulo a la derecha nuevamente, sexto nódulo a la izquierda y en el último de los nódulos a la derecha. Así que bueno, esa es la recomendación que doy. También puede irse por nivel de ataque y defensa, pero la verdad sería bueno el hecho de ser de maná lento, que se nos mantenga más tiempo con vida. Si ustedes le aumentan mucho el nivel de ataque y no tiene buena defensa y buena vida, el héroe lo van a matar y no va a lograr activar su ataque. Por ende, no vamos a tener tanto beneficio. Si ustedes en su equipo logran ponerlo con algún héroe que sea de una carga de maná como Mika, que es promedio y puede activarse más rápido, y potenciar el nivel de maná y manejarlo ustedes, por ahí sí pueden irse por el nivel de ataque. Pero, como siempre, vean las recomendaciones, lo cual, estos son recomendaciones, pruébenlo ustedes, saquen su propio análisis y vean cómo emparejarlo en base a la función que damos de este héroe. Puede servirnos en defensa. Mi recomendación sería que lo utilicen en ataque en las situaciones especiales que marcamos en el video. Así que bueno, me despido, espero que les haya gustado este video. Cualquier sugerencia, suscríbanse al canal, denle like, déjenlo en los comentarios y visiten la página web. Mi nombre es Rata B-Boy, desde Argentina me despido, lo dejo con la final. Kai Kai, hasta el siguiente.